Muy buenas a todos, gente. Soy Eris otra vez y vamos con la primera canción del día, gente. La primera canción del día, como dice ahí arriba, como yo sé que ustedes entienden, ahí arriba dice Dimash Kudaibergen. Amazing Performance of Dimash. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer hoy como primera del día, gente. Nuestro amigo Dimash en The Beautiful Performance. Porque no sé si es Amazing o The Beautiful. Una de las dos. Gente, les voy a contar. Este video me lo pide y me lo facilita el link nuestro amigo Manuel Santorio. Un saludo muy grande, Manuel. Va dedicado para vos y agradecerte por pasarme el link. ¿Sí? Eso por un lado, gente. Por el otro lado, vamos a dedicárselo también y mandarle un saludo muy grande a Jaidet Peña. O Jaidet Peña, un saludo muy grande. Y ahora sí, un saludo muy grande, más grande que esos dos anteriores. Y especial, pero especial, para mis dos amigos. Rigoberto de Jesús, que cumplió 14 años, feliz cumpleaños, campeón. Y para mi otro amigo, Josuán Alexander, que cumplió 12 años, feliz cumpleaños también para vos. Este video va dedicado especialmente para ustedes dos. Y les mando un saludo muy grande de corazón para ustedes y espero que hayan pasado muy lindo su cumpleaños. Y de parte de su madre también les dedica muy feliz cumpleaños para ustedes. Y ella es la que me pidió que le dediquemos este video. Así que va para ustedes, amigos. El video lo sacamos del canal de Odimayena Channel. Muchas gracias también por tener este video. Y suscríbanse al Instagram del canal, que es Soy de Platense 76. Aguante Platense. Y no se olviden, lo dejaré luego, les va a aparecer ahí al lado de mi cámara, de donde aparezco yo, les va a aparecer un signo de con una I, un redondito con una I, en la que si tocan se abrirá un desplegable para que toquen ahí y los lleve directamente al video del especial 3.000 suscriptores, del sorteo. Gente, todavía no llegamos, pero faltan 60 suscriptores nada más y llegamos a los 3.000 suscriptores. Seguramente esto será para el sábado que viene. Entonces, tienen que ir a ese video que les aparecerá el desplegable y seguir los cuatro pasos que dice el video, ¿sí? Que yo se los explico. Es suscribirse al canal de YouTube, suscribirse al Instagram del canal, que es Soy de Platense 76, dejar un mensaje solamente en ese video, no en este, sino en ese video, diciendo que quieren participar y que ya se suscribieron a todo, y dejar su nombre de Instagram, y traer a algún amigo o amiga a que se suscriba también al canal, gente. Así que les llegará, les aparecerá ahí el desplegable y ahí tienen que tocar para ir al video. Y ahora sí, gente, vamos a disfrutar de Dimash. Video largo, gente, video largo, porque a veces tenemos video corto y nos quedamos con ganas. Hoy, video largo, gente. Vamos ahí. Espero que lo disfruten, ¿eh? Vamos con eso. Dimash, Dimash, Dimash. Mi amigo Dimash. Ahí está, mirá. Mirá qué guapo el tío. Mirá. Foto el video. Ah, esto es cuando estuve en The Singer, ¿no? ¿O no? They are Rob Dimash. Que era... Gente, es que no sé cómo hago para sacar esto, la línea ahí de abajo con el volumen y ahí arriba lo que dice, que me molesta a mí eso en el medio de la pantalla. A ver si ahora cuando saco la pausa se va.
Me molesta, gente. No se va. ¿Qué se queda así? Dibuje, maestro, dibuje. Esta canción ya la reaccionamos. Ahora no me pregunte cómo se llama, porque ni idea. Vamos ahora, dibuje, maestro, dibuje. Esperando a ver qué decía, viste, se quedaron todos ahí esperando. Ahí está The Machine. Qué grande, chiquilín. Grande, chiquilín. Ahí nos canta otra, vamos que nos canta otra.
Mira, esta está traducida en francés. Ah, esta es SOS de un terreno de Strange. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esta es espectacular. ¡Qué bueno, qué bueno! No sabía que venía. Gente, esperen que vamos a buscar una imagen de él. Mirá, mirá, es ahí gritando como un campeón. Bueno, gritando, no se enojen. Yo sé que no grita, que canta, pero con la boca abierta parece que grita. Gente, no, vamos a buscar otra, vamos a buscar otra vez. Si no, mirá, vamos a buscar una. Mirá, espera, ahí, ahí. Lo vamos a dejar ahí, que está sentado. Eso me encanta, me encanta. Me encanta que vaya y se siente ahí. ¿Saben por qué? Porque sentado en el escenario es como que lo hace más familiar. ¿Sí? Si bien estaba lleno de gente, no sé cuántas personas habían ahí, pero es como si lo hace todo más reducido, más familiar, más así. Me encanta cuando un artista está en un escenario y se sienta a pie de escenario y canta sentado a pie de escenario, me encanta porque es eso, me da esa sensación, como que se sienta para cantar con nosotros, ¿sí? Como para juntarse y abrazarse con nosotros y cantar todos juntos así.
Esa es la sensación que me da cuando un artista se siente en el escenario y canta sentado en el escenario. No tiene nada que ver lo que voy a contar, ¿sí? Pero me acuerdo una vez en un concierto de Iron Maiden que venía una de las canciones, encima esa es una de las canciones que más me gustan. No me pidan el nombre porque no tengo ni idea cómo se llaman las canciones, yo me pierdo con los nombres. Pero una de las canciones, y encima, claro, les quiero cantar un pedacito, pero mi inglés es muy lamentable. Bueno, no importa. Y había en el escenario, generalmente Iron Maiden tiene dos pisos, ¿sí? Tiene el escenario donde están los músicos, tiene como una escalera y sube ahí arriba, y está generalmente el batería, y un poquito más para arriba, está el donde Bruce Dickinson corre de un lado para el otro y todo esto. Y en esa canción, que encima es una de las que más me gustan, en el medio de la escalerita se sentó y la cantó sentado desde ahí, haciendo los gestos y todo, pero sentado. Y eso tenías que ver, la gente toda callada, en silencio, escuchándolo cantar, como entienden, como si me da esa sensación, como si se sentaría y nos diría, vení, vení, vamos a juntarnos todos, que vamos a cantar acá en una ronda todos juntos. Y por eso me gustó también que Dimash lo haga en este concierto, buenísimo. Abrí, no, no, My World, bueno, no sé, la canción algo así era. Bring My World. Bueno, no sé cómo se llama la canción de Iron Maiden, porque me gusta mucho, es de las que más me gustan, pero ya le digo los nombres, yo soy un desastre. Buenísimo, me encantó esta actuación, loco, porque tiene estas dos canciones que las dos son maravillosas. Esta es espectacular, porque demuestra su voz increíble, y la otra es buenísima también, ya la habíamos hecho, no sé si la hicimos una o dos veces ya, la otra canción, pero claro, no me pidas el nombre, que tampoco me entero de los nombres. Pero buenísimo, me encantó. Así que Manuel, muchas gracias por pasarme el link este, que la verdad que es espectacular. 10 minutos que encima se me pasó rapidísimo de nuevo. En la última canción, cuando me quise enterar, ya estaba terminando el video. Pero es que es tremendo, se pasa tan rápido. Es que generalmente es eso, cuando uno está viendo algo que les gusta o está haciendo algo que le gusta o algo, siempre se pasa rápido. Ahora, cuando es un plomazo lo que vemos, lo que hacemos, lo que sea, no se pasa más, como cuando uno va a trabajar. Uno va a trabajar. Y el tiempo no pasa nunca, macho. Parece que estamos 27 horas ahí. Y en cambio, cuando estamos haciendo algo que nos gusta, se nos pasa muy rápido. Y pues me pasa lo mismo con Dimash. Gente, espero que a ustedes también les haya gustado. A mí me encantó, les digo, porque aparte no me esperaba que cante SOS ahí en la segunda canción. Me imaginé que serían dos canciones, porque con 10 minutos mínimo tenían que ser dos canciones, porque una sola de 10 minutos no creo que haya. Pero no me esperaba que sea SOS. La segunda, qué bueno, me gustó mucho porque esa canción me encanta, y yo sé que a ustedes también les gusta mucho porque es una hermosa canción y aparte es maravilloso cómo la canta Dimash, es un espectáculo. Así que me imagino que a ustedes les tiene que haber gustado igual que a mí. Les mando un saludo muy grande, espero que se suscriban a mi canal, que le den al like, que activen la campanita, que dejen un comentario, que compartan el video a todo el mundo para que todo el mundo siga conociendo a Dimash y que se suscriban al Instagram del canal. Soy de Platense76, aguante Platense. Y no se olviden que les aparecerá, bueno, ya les va a haber aparecido en el video, pero vayan, vayan al video de sorteo especial 3.000 suscriptores y participen del sorteo, gente. Y quiero que seamos muchos los que participemos en el sorteo porque quiero que le toque el premio a alguien. En realidad quiero que le toque a alguien que realmente lo necesite, ¿sí? Pero no importa, toque a quien le toque, voy a ser feliz igual, porque el sorteo es una manera mía de agradecer a todos ustedes por el apoyo al canal, gente. Así que muchas gracias por estar siempre del otro lado y muchas gracias por sus comentarios cada vez que subo un video. Y nada, gente, que tengan una feliz tarde. Les voy a pedir un favor. Todos los que estén viendo este video, quiero que hoy vean el bonus track. El bonus track de hoy es muy especial. Va dedicada para mi sobrino Tiago. Y me la pidió mi mujer, o sea, va dedicada también para ella, pero va dedicada para mi sobrino. Quiero que por favor la vean, les va a gustar, les va a gustar. Yo les digo que les va a gustar. La historia que contaré, hay muchos que la saben porque una vez con una canción de mi amigo Luciano Pereira comenté el tema, lo comenté muy sobre arriba y hoy lo voy a comentar un poquito más amplio, pero quiero que estén y que vean el bonus track del día. Que les va a gustar, gente. Así que nada, les mando un saludo muy grande y nos vemos luego. Gracias, gracias por estar ahí. Que tengan un feliz día.